Marcos Macón es especialista y referente regional en temáticas vinculadas a la administración financiera, el presupuesto y la planificación estratégica en el sector público. Ha ocupado diversos cargos como funcionario público en Argentina y ha sido asesor en estas temáticas en distintos países de América Latina. Trabajó en equipos técnicos del Consejo Federal de Inversiones y fue consultor del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, del Banco Mundial y del Banco Interamericano del Desarrollo. Actualmente es el director general de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Argentina. En Economistas Argentinos, Miradas de un País, Marcos Macón. Entrevista Victoria Lambruschini. Señor Macón, usted estudió contabilidad, digamos que, pero bueno, en el clima de su época, de hecho, sus posgrados fueron en planificación en el ámbito del sector público, en desarrollo. Es la época en la que usted se formó, estas cuestiones de la planificación y del Estado como agente en la promoción del desarrollo era muy importante. ¿Qué nos puede comentar sobre ese periodo en el cual usted, digamos, se formó en su carrera de grado y luego en esas especializaciones que fue haciendo? Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, como contador público nacional. Egresé a finales de la década del 50, hace mucho tiempo. Y siempre digo que cuando uno tiene un desarrollo profesional, no necesariamente surge de una programación. Yo creo que mi ida al sector público, mi incorporación al sector público, fue una sucesión de hechos fortuitos. Yo cuando egresé de contador, en esa época las materias vinculadas con las finanzas públicas, con presupuesto público, eran muy escasas. No había carrera de economía, la materia de contabilidad pública era una materia optativa y, como siempre he dicho, en esa época todo lo que es la orientación académica de la Facultad Económica de la UBA estaba orientada al sector privado. Y lo que había orientado al sector público era la parte tributaria, que también un poco al sector privado, porque era básicamente administración tributaria, es decir, liquidación de impuestos y cómo tratar de hacer evasión o elusión impositiva. Y mi orientación estaba dirigida a trabajar en el sector privado. Inclusive empecé a llevar ciertas contabilidades y estaba trabajando en una empresa de seguros, muy conocida a nivel nacional, no como empresa de seguros, sino como la cooperativa Sancor, que formó su, en ese momento, una empresa de seguros. Y estando en la oficina, es interesante esta anécdota porque a veces las decisiones que uno toma en un momento de su vida le cambia toda su vida. Sí, yo estaba dedicado y orientado a trabajar en el sector público, llevaba mis contabilidades, trabajaba en una empresa, y viene un primo mío, Jorge Macón, que debe ser supongo que lo debe conocer, un experto tributarista muy importante, que trabajaba en el Consejo Federal de Inversiones. Y vino a pagar su cuota de seguro. Entonces, me dice, ¿y qué estás haciendo acá? ¿Por qué no venís a trabajar conmigo? Pero yo del sector público no sé nada, ¿no? ¿Vas a aprender? Por supuesto, dije que sí, y me dio para como primera tarea buscar expedientes en la Inspección General de Justicia para ver cómo el sector agropecuario reinvertía la ventaja impositiva que se le daba. Y ese fue mi ingreso al sector público. Fue una asociación fortuita. Nunca pensé que iba a poder trabajar en el sector público. Esa es la primera aspecto fortuito. Yo empecé a trabajar en el Consejo Federal de Inversiones y básicamente mi trabajo era asesoría a las provincias en materia de ejecución presupuestaria, de producción de información, de reprocesamiento de información presupuestaria. Estoy hablando de finales de la década del 60. Y en ese momento existía en Chile, en el ámbito de CEPAL, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, ILPES. Un organismo avanzado orientado básicamente al desarrollo de la planificación. Para el gobierno en esa época, como hablando del gobierno de Onganía, eran demasiado izquierdistas, a pesar de que era un organismo de Naciones Unidas. Y había prohibido
que vayan funcionarios a los cursos anuales que se realizaban en materia de planificación del sector público. Estaba terminando el gobierno de Onganía y había el director de la área de capacitación de ILPES, era un argentino, y quería que vaya alguna de Argentina. Entonces, como el CFI siempre fue un organismo muy particular, porque es un organismo que no forma parte de ninguno de los tres niveles de gobierno, es financiado por las provincias del gobierno nacional, pero tiene autonomía, es un organismo atípico, digamos. Entonces le sugirió que el CFI mandara a alguien como prueba de reinicio de las relaciones del gobierno argentino con el IPES. Y bueno, me seleccionaron a mí. Y en base a eso, hice el curso de posgrado en planificación del sector público. Es decir, esas dos situaciones fueron las que me orientaron el resto de mi labor profesional. Bueno, pero después con el tiempo usted se transformó, bueno, en un referente indiscutido en el ámbito local y latinoamericano, diría yo, en las cuestiones vinculadas al presupuesto, a la administración financiera, y le quería consultar, es decir, cuán trascendente fue su paso por ese momento tan particular que fue la reforma de la Ley de Administración Financiera. ¿Qué significación tuvo ese papel que usted tuvo primero como subsecretario de Presupuesto y después como coordinador del programa de consolidación de esa reforma en su trayectoria profesional, pero también una reflexión más general sobre qué trascendencia tuvo este cambio en la propia administración financiera del Estado, en la transparencia en torno a las finanzas públicas del Estado Nacional? Claro. Bueno, justamente mi primer trabajo fue básicamente asesorando a las provincias. Y entonces tuve una visión, conocía también a nivel nacional, pero básicamente mi trabajo fue en las provincias. Posteriormente me fui al exterior, a hacer consultorías en el exterior. Tuve 7 años en Venezuela y 3 años en Nicaragua. Y además recorrí varios países de América Latina. En el inicio de la década del 90, 92, fui invitado a volver al país, ya con la democracia reiniciada en nuestro país, y fui invitado a participar en el proceso de reforma de la administración financiera en Argentina, en el Ministerio de Economía, concretamente en la Secretaría de Hacienda. Yo había tenido oportunidad de ver todo lo que había sido la reforma de la administración financiera en Venezuela, fue uno de los países muy importantes, más que administración financiera, fue básicamente de lo que es el sistema presupuestario. También en Nicaragua estuve orientado a asesoría de administración presupuestaria, participé en Ecuador, que algo que es poco conocido, Ecuador fue el primer país que tuvo un marco jurídico de administración financiera al inicio de la década del 70, que fue pionero en América Latina. Prácticamente ese proyecto de ley, esa ley, perdón, era un libro conceptual de lo que era administración financiera. Y posteriormente, antes de regresar a Argentina, estuve en Bolivia, donde se llevó a cabo un profundo proceso de reforma de la administración financiera, con características muy particulares, muy vinculado al control, pero donde el proceso de reforma implicó un profundo proceso de transformación en la administración de los recursos públicos en Bolivia. Entonces, con ese concepto y con esos antecedentes, trabajando también con el secretario de Hacienda, que fue posteriormente secretario de Hacienda, Ricardo Gutiérrez, que también tenía experiencia a nivel internacional, considerábamos que era necesario introducir un profundo proceso de transformación de la administración financiera, pero con un aspecto que era central: reinstalar la cultura presupuestaria. Para darle un esquema de lo que era la situación cuando nosotros llegamos, el último presupuesto aprobado en término fue en el 53-54, en la época de Perón. Y el último presupuesto presentado en término había sido en la época de Illia, en 1963. Es decir, el presupuesto era un tema meramente formal. Por otro lado, había una concepción del sistema contable
y presupuestario meramente jurídico. ¿Qué queremos decir con eso, con jurídico? Que el concepto de gasto público no era un concepto de económico, sino un concepto de las obligaciones del Estado que contraía con terceros. Y ahí surge el concepto de que se llevaba la contabilidad por compromiso. Compromiso es un momento del gasto que refleja una reserva de crédito por un contrato que se entrega con terceros, pero no es gasto. Bueno, en Argentina el gasto era los compromisos. Era, se reflejaba a través de los compromisos. Por lo tanto, era una concepción jurídica. Y con una fuente de atrasos muy, muy importante. Para darle un ejemplo, cuando yo quería al principio de mi gestión ver cuál era la ejecución presupuestaria, no había ejecución presupuestaria al día. Tenía 3 a 6 meses de atraso. La información que había era el crédito vigente presupuestario. Más aún, había una cultura en la gente de la oficina de presupuesto en ese momento de que la ejecución presupuestaria era los créditos vigentes. Por lo tanto, no había otra información. Entonces, ante esa situación de que el presupuesto era una herramienta que justamente presupuesto significa presuponer, prever. No era un instrumento de previsión ni fijación de políticas validados por los representantes de la comunidad, como es el Congreso, sino que era una herramienta meramente informativa, ex post. Comenzamos a plantearnos una visión de modernizar el sistema presupuestario y la administración financiera. Tomamos como ejemplo los casos de nuestras experiencias que tuvimos, pues también Gutiérrez estuvo en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, el modelo conceptual teórico de ilegal de Ecuador y también los desarrollos que en materia de administración de recursos financieros tenía Brasil. O sea, de eso se armó una base para poder elaborar el proyecto de ley. Pero mientras estábamos elaborando el proyecto de ley, no había presupuesto. Cuando empezamos en 1992, no se había aprobado el presupuesto. Estábamos en 1991. El presupuesto 90 no había sido aprobado. El presupuesto 91 tampoco había sido aprobado. Estábamos a mediados del año 91. Entonces, yo digo que, si en ese momento, hemos hecho un récord histórico. En un año se aprobaron 3 presupuestos. ¿Por qué? Porque ponía 3 ejercicios diferentes. Se validó el presupuesto 2020. Se presentó el presupuesto en junio-julio del 91, se presentó el presupuesto del 91. Y se presentó el presupuesto del año 1992 por primera vez en mucho tiempo en fecha oportuna. ¿Cuál era el objetivo inicial? Restablecer la cultura presupuestaria. Es considerar que el presupuesto es una herramienta fundamental para definir las políticas de gobierno y es donde tiene que tener participación fundamental el Congreso Nacional. Pero no alcanza con el presupuesto. Era necesario también encarar reformas en otros sistemas. Entonces, la concepción que había en esos momentos es lo que yo llamo la administración financiera reducida, integrada por 4 sistemas. El sistema presupuestario, el sistema contable, tesorería y crédito público. Eso era el núcleo. Y ese fue el núcleo con el cual se elaboró la ley 24.156. Al cual se le incorporaron, y eso fue novedoso en América Latina en ese momento, normas referidas a control, tanto de control interno, a través de la creación de la Sindicatura de la Nación, como de control externo, a través de la creación de la Auditoría General de la Nación. Para el tema de control tuvimos apoyo de la experiencia mexicana. Como pueden ver, entonces tomamos elementos de diferentes países, pero en realidad el esquema fue básicamente adaptado a la realidad argentina. La realidad argentina que no había presupuesto, situación que no se daba en el resto de los países de América Latina, que la base de ejecución del gasto era el compromiso cuando el resto de América Latina era la caja. Es decir, tomamos elementos de otros países. Lo mejor de las experiencias preexistentes. Pero la adaptamos a la realidad nuestra. Y durante el 91 y 92,
91 y parte del 92 elaboramos el proyecto de ley y se demoró. Y se demoró bastante en aprobarse. Se aprobó a finales de la última sesión que había en ese momento. Las sesiones terminaban el 30 de septiembre, sesión ordinaria. Y creo que a las 12 de la noche, o 11:59, algo así, se aprobó la ley de administración financiera. ¿Cuál fue la gran discusión que hubo en la ley de administración financiera? El rol del órgano de control externo. Si se analizan los debates, no hubo ningún cuestionamiento, ni duda, ni comentario sobre el contenido de lo que es la modernización de la administración financiera. Antes de pasar, me interesaría, por ahí usted también ha estado, bueno, es una comunidad que tiene mucha vida propia, digamos, los especialistas de presupuesto. Usted fue presidente de la SAP, ha estado en las comisiones directivas varias veces, o sea, en todo esto de hacer escuela en materia del presupuesto, de la organización de la administración financiera en un país que, como dice usted, producto de las crisis, de lo que habían sido las circunstancias de esas décadas, no tenía en esa época, digamos, una tradición de utilizar el presupuesto como una herramienta. ¿Qué papel jugaron la SAP en particular? Y bueno, con otra organización internacional como la CIP, que también tiene una larguísima trayectoria y creo yo que es una fuente, digamos, de elaboración teórico-conceptual muy importante en estos temas. Me está llevando a recuerdos muy, muy importantes para mí. Me acuerdo que la SAP se creó a inicio de la década del 70 por funcionarios de la Secretaría de Hacienda, básicamente de la Oficina Nacional, de la Oficina de Presupuestos, que era en ese momento Dirección General de Presupuestos. Cuando yo regresé al país, me incorporé a la SAP. Yo había participado en la creación de la Asociación Nicaragüense y había participado en la Asociación Internacional, que estaba en Venezuela en ese momento, y la Asociación Venezolana de Presupuestos. Entonces, me incorporé. Y me acuerdo que teníamos una pequeña oficina en el centro de Buenos Aires. Y tuvimos una reunión de un grupo de gente y era época que no había presupuesto. El presupuesto era inexistente, era un trámite meramente formal, y se discutió qué sentido tiene una asociación de presupuesto en un país que no hay presupuesto. Y me acuerdo que yo comentaba: miren, esto es como un calefón, para que haga agua caliente primero tiene que estar la llama piloto. Seamos la llama piloto, tengamos prendido el calefón, que algún día vamos a tener presupuesto. Entre el 83 y el 90 estuve participando muy activamente en la Asociación Argentina de Presupuesto Público. Y ahí preparábamos documento, manteníamos la llama prendida, el piloto prendido. Hicimos algunas propuestas de creación de una oficina de presupuesto del Congreso en ese momento, muy preliminar, y hacíamos estudios sobre el tema presupuestario. Ese fue el rol que tuvo ASAP, mantener el piloto y nuclear un grupo de gente que muchos de ellos después tuvieron roles importantes dentro de lo que es la administración pública, ¿no? Visto este proceso de afuera, entonces uno, y esto también le pido un balance, uno ve como que hay muy buena formación en el ámbito de Argentina, en el área de presupuesto, de administración financiera, es decir, como por ahí los cuadros técnicos han antecedido a los procesos reales. Y con esta pregunta, digamos, lo llevo a la cuestión de la Oficina de Presupuesto del Congreso, de la cual actualmente hoy usted es el titular, es la máxima autoridad. Esta oficina se creó de manera reciente, pero bueno, hay toda una tradición internacional en el tema. Me gustaría si nos puede comentar, digamos, qué antecedentes importantes hay a nivel internacional. Y también, ¿qué piensa sobre por qué Argentina, que es un país federal, digamos, es un país que tiene un sistema de gobierno republicano, no tuvo una oficina técnica como esta en el ámbito del poder legislativo antes, en el tiempo? Es decir, digamos, ¿por qué tardamos hasta el siglo XXI para tener una oficina de estas características? Bueno, muy interesante su planteamiento. El tema de la creación de la Oficina de Presupuesto, hubo proyectos de leyes 20 años atrás. Desde hace 20 años atrás, básicamente liderados por el diputado Lamberto, el diputado Baglini,
de uno peronista, el otro radical. Y hubo varios proyectos. Perdón, los grandes especialistas en la Secretaría, en la Comisión de Hacienda durante años, ¿no? Referencia Así es, siempre en los así es. debates parlamentarios. Con mucha fuerza política, pero no tuvieron posibilidad de desarrollar esta figura. Pero ¿por qué se daba esa situación? Porque había una visión de que la Oficina de Presupuesto iba a limitar la función o a limitar las funciones de la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, que era un organismo de control. Una visión, a mi entender, equivocada, que no tuvo apoyo de los ministros de Economía del turno. Y usted me preguntaba sobre los antecedentes. También es interesante ver los antecedentes porque se crea una oficina de presupuesto. La primera oficina de presupuesto que se creó fue la Oficina de Presupuesto de Estados Unidos, en 1974, cuando era presidente Nixon y hubo un encontronazo, digamos, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sobre el tema presupuestario. Y a pesar de que las autoridades eran del mismo Partido Republicano del presidente, decidieron crear una oficina para darle mayor información a los congresos. Quiero que, entonces, el primer antecedente fue la Oficina de Presupuesto de Estados Unidos. Posteriormente se desarrollaron oficinas de presupuesto en la OECD, en Europa, en algunos países de América Latina, todos con un solo objetivo: no ser órganos de control. Son órganos técnicos independientes de apoyo a los legisladores para mejorar el proceso de toma de decisiones. Pero son oficinas que no hacen recomendaciones, que no hacen propuestas, sino que describen la situación y presentan qué va a pasar con la situación actual en el futuro de mantenerse en la situación actual y sin hacer propuestas de política. ¿Para qué? Porque el poder, ¿quién? Para poder tomar decisiones se requiere información. ¿Y quién tiene la información? ¿Quién produce la información? Las instituciones del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo no produce información. Debe procesar y analizar información producida por el Ejecutivo. Pero la información presupuestaria es muy compleja y los legisladores no necesariamente son especialistas presupuestarios o especialistas en economía o finanzas públicas. Por otro lado, el presupuesto, y eso podemos hacer una autocrítica a los presupuestarios, a veces se lo presenta demasiado complejo. Cuando tiene que ser en forma muy simple, por ejemplo, una de las primeras cosas que nosotros hicimos cuando empezamos con la reforma presupuestaria fue habilitar el sitio ciudadano. ¿Qué es el sitio ciudadano? Que ahora es el origen de lo que ahora se conoce como presupuesto abierto. Poner en forma clara, en forma de gráficos, información presupuestaria. Pero el legislativo, no solamente en nuestro país, en todos los países, no produce información, requiere información. Y esa información no la obtiene. Entonces, la función de las oficinas es reducir la asimetría de información entre el ejecutivo y el legislativo. Por eso, la ley que crea la Oficina de Presupuesto del Congreso, como usted bien dice, la ley fue en el año 2016, o sea, hace 5 años, y empezó a funcionar en el 2018. Establece la obligatoriedad de que los sistemas básicos de información, que es el sistema de administración financiera, que a nivel nacional se llama SIDIF, y el sistema de deuda pública, SIGADE, estén a disposición de la Oficina de Presupuestos del Congreso. Entonces nosotros contamos con esa información en tiempo real. Entonces, primero, nuestra labor inicial fue una labor pedagógica. Yo cada vez que tenía que hacer una exposición sobre la Oficina de Presupuesto, empezaba diciendo que no somos. No somos un órgano de De control. temores. De eso está la Auditoría General de la Nación. No somos una unidad administrativa, no llevamos el presupuesto de la administrativamente del Poder Legislativo. No somos un organismo político, porque no somos una comisión mixta bicameral integrada por diputados y senadores, somos un organismo técnico
Después le voy a explicar cómo se seleccionan las autoridades y el personal técnico. Y no somos un organismo que elabora propuestas de políticas, sino somos un organismo de apoyo técnico a los legisladores. Entonces, y al principio se trató de una figura nueva que costó en el propio Congreso que todos tuvieran conocimiento de las características de la misma, porque en el Congreso Nacional, y también me imagino en los provinciales, hay lo que se llaman las comisiones mixtas, bicamerales, integradas por legisladores, diputados y senadores, que tocan determinados temas. Bueno, nos confundían con la comisión mixta. Con la bicameral. El funcionamiento de esta oficina tiene una supervisión de la comisión, una comisión mixta supervisora parlamentaria, pero nuestras funciones son todo personal técnico. El proceso de selección, empezando por el director general, los directores y analistas, son por concurso de oposición y antecedentes. Y en el caso de los directores y el director general, la duración del mandato son 5 años. Tiene que revalidar a los 5 años. Es decir, costó entender y cada vez que hay un cambio de legisladores tenemos que hacer una campaña de explicación de qué somos nosotros. Haciendo escuela otra vez en su carrera, en su trayectoria profesional. Pero bueno, uno de afuera ve, ¿no?, que la dinámica de este organismo por ahí es... bueno, sí, pues llama la atención, digamos, porque tiene un régimen de selección y una dinámica de funcionamiento que por ahí no se ve en otros ámbitos del sector público, ninguno de los poderes del Estado. Ya para cerrar con esta, digamos, las cuestiones de las instituciones vinculadas al presupuesto público, a la administración financiera en Argentina, en términos, digamos, usted tiene una vasta experiencia internacional, aparte en sí, digamos, la coyuntura, ¿cómo diría Argentina, digamos, en un, no digo un ranking de países, pero cómo ve hoy las instituciones, por lo menos desde el punto de vista formal y también de su dinámica en el funcionamiento cotidiano? ¿Argentina tiene, digamos, un buen, digamos, institucionalidad vinculada al presupuesto, a la administración financiera hoy? Usted contaba, bueno, el gran vacío que había hace 30, 35 años. ¿Hoy cómo lo ve? Yo veo que está bastante consolidado. Creo que falta, ha habido toda una tendencia en los últimos años a lo que se llama presupuesto por resultados. Que en realidad, mi opinión es que no se trata de una técnica más, sino que es un nuevo modelo de gestión, que más que hablar de presupuesto por resultado, yo diría que es un nuevo modelo de gestión para resultados. Es decir, nuevo modelo administrativo, esto... se desarrolló con el modelo administrativo de Nueva Zelanda en la década de los 80, después en Estados Unidos con el reinvención de gobierno, en Inglaterra, con todo lo que fue Carta de Compromiso con el Ciudadano, una nueva visión del Estado, de poner el Estado al servicio del ciudadano y además que se mida al Estado, no solamente por lo que hace, sino por los resultados que tiene su gestión. Argentina ha desarrollado mucho y bien todo lo que es el sistema de información financiera contable, el manejo de la tesorería, el sistema presupuestario está avanzado en lo que significa lo que es la producción de bienes y prestación de servicios, pero todavía en lo que significa gestión por resultados, se ha desarrollado no mucho, que digamos, a diferencia de otros países. Pero tenemos una sólida base en administración financiera, por lo tanto... uno de los requisitos básicos para instrumentar la gestión por resultado y el presupuesto basado en resultados es contar con una sólida base de administración financiera, cosa que Argentina no tiene. Se vienen haciendo ejercicios y Argentina fue pionera en la década del 90, finales de la década del 90, en una ley que, bueno, ya se me van los números, ¿no?, pero 25.152 creo que fue. Sí, responsabilidad. Donde se crea la figura de los acuerdos programa y de los responsables del programa. Un marco jurídico básico para la gestión para resultados. En ese momento yo estaba en la Secretaría de Función Pública, estuvimos impulsando el plan de modernización del Estado, dentro de los cuales uno de los pilares era la gestión por resultados.
Lógicamente vino la crisis del 2001 y todo eso se cayó. El marco jurídico sigue vigente. Se están haciendo en los últimos años, últimos 3, 4 años, se han logrado avances en esa materia. Pero para sintetizar un poco, en lo que es administración financiera, yo diría que Argentina es el país más desarrollado porque ha mantenido, después de 30 años, el mismo sistema modernizándolo. Hay países donde se han desarrollado 5 o 6 sistemas de administración financiera, lo cual es un absurdo total, con un costo en financiamiento externo muy grande. Argentina no, Argentina, digamos, y eso es lo que, si me permiten ir un poquito más allá de la administración financiera, llama la atención. Cuando en Argentina se toman decisiones que se tratan en los hechos de política de Estado, logra avances sustantivos. El tema de la administración financiera no ha sido discutido, porque independientemente de los gobiernos que han sucedido, gobiernos de todo tipo desde que se comenzó en los años 90, tener información oportuna, sistemática y fidedigna, considerar que el presupuesto es una herramienta que tiene que ser discutida en el Congreso antes del inicio del ejercicio presupuestario, son valores que se han adquirido y que han solado avances. Así como hay también en el sector público isla de modernidad, ya escapándome de lo que es administración financiera. Hay instituciones que se han transformado y todos los líderes a nivel internacional, de instituciones muy importantes. Por ejemplo, el INTA, todo el desarrollo que tuvo en la producción agrícola a través de sus investigaciones, una política de décadas. El INTI, el Instituto de Tecnología Industrial, el CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el desarrollo de energía atómica. Yo soy un defensor del rol del Estado y de la administración financiera y la administración pública en general. Se me está adelantando las preguntas que le quiero hacer. Ah, bueno. Si le puedo agregar alguna pregunta como para orientar lo que venía comentando. Sí. Bueno, pensando, ¿no?, en el desarrollo socioeconómico de la Argentina, primero, digamos, ¿cómo? Porque muchas veces esto se le pregunta a la gente que se dedica a la investigación histórica, etcétera, pero desde el punto de vista de un cuadro técnico político, como usted decir, muy acostumbrado a lidiar entre las grandes ideas y cómo llevarlas a cabo, digamos, ¿cómo se ven esos problemas de desarrollo? Y bueno, en ese marco, ¿qué lugar, digamos, usted tiene? De hecho, en su posgrado se ha enfocado mucho en esta cuestión de la planificación en el sector público. Bueno, acaba de comentar todo lo que fue la batalla porque el presupuesto se transforma en una herramienta tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, sí, pero que sirva para guiar las acciones, y además por su experiencia un amplio conocedor del organismo del Estado en la Argentina. Sí, bueno, ya estaba comentando que hay nichos, digamos, muy sofisticados dentro de la administración pública, pero bueno, ¿cómo ve los problemas del desarrollo usted? ¿Qué papel le parece que tendría que tener el Estado? ¿Y cómo ve el Estado que tenemos hoy en Argentina, si está a la altura o no de las circunstancias? Bueno, es una pregunta interesante, muy interesante. Y quiero referirme a algunos aspectos que tengo algunos escritos sobre el tema. En primer lugar, yo creo que esta discusión que hay sobre el tamaño del sector público no tiene sentido, es irrelevante. El tema es la calidad de los servicios que presta el Estado y el nivel de eficiencia y eficacia en su gestión. Pero el Estado no funciona aisladamente en la sociedad. El Estado, la administración pública, es una intermediación en la sociedad. Recibe financiamiento de la sociedad, lo vuelca en bienes y servicios, lo vuelca en definición de políticas, afecta el comportamiento del sector privado. Yo justamente en algunos casos había dicho, a lo mejor sobreestimando un poco, que yo decía que cuando el Congreso aprueba el presupuesto anual, está definiendo una forma de vida de la sociedad. Le está diciendo a la sociedad cuáles son los recursos de los ingresos propios que tiene que destinar a financiar el Estado, y qué espera recibir del Estado. Entonces, ahí el tema del de relacionamiento de agentes sociales con respecto al Estado es muy importante tomar en cuenta. Y yo señalo cuál debería ser, a mi entender, el rol de los niveles políticos, de los niveles directivos, de los niveles operativos y de la sociedad civil en relación al Estado. Hay una visión
popularizada por Gasalla, supongo que alguna vez lo habrá visto, La empleada pública. empleado público, donde parecería que el que está fuera del otro lado del mostrador del sector público tiene al Estado como el gran enemigo, porque no le resuelve los problemas. Y quien está de este lado del mostrador del sector público ve a la gente privado como alguien que le está molestando y está afectando su forma de vida y su actividad. ¿Qué pasa con la relación del sector público? ¿Cuál es el rol de la dirigencia política? La dirigencia política tiene el rol fundamental de conducir y dirigir el Estado. Pero el tema de lo que es la ocupación de los cargos públicos, tiene que haber un adecuado equilibrio entre la afinidad ideológica y política del gobierno de turno con la capacidad técnica para poder dirigir instituciones. Entonces, a veces, y eso no estoy hablando de ningún gobierno en particular, en general, y yo también diría que no se da solamente en nuestro país, en otros países también, hay una especie de lo que es las relaciones de incorporar personal de los niveles políticos en función de relaciones de amiguismo o de familiaridad. Es decir, los puestos técnicos dentro del sector público, técnicos políticos, tienen que estar a cargo de personas capacitadas, afines con la ideología política del gobierno turno, pero que tengan conocimiento del funcionamiento del Estado. Es decir, el concepto que la bibliografía habla de que el Estado debe dejar de ser un botín político, es uno de los elementos que hay que desterrar. El Estado está al servicio de la toma de decisiones sobre la orientación de las políticas que lleven a cabo los políticos, basados en información técnica, basados en conocimiento de la realidad, pero evidentemente eliminando esta famosa también discusión conceptual que hay del rol entre el nivel Lo político técnico y lo político. el técnico y lo político. Son dos aspectos que no son contrapuestos, sino que son, intervienen. Los técnicos brindan elementos de información para los políticos que tienen que entender esa información, que tienen que entender esos estudios e investigaciones para tomar las decisiones de acuerdo a su ideología. Y el presupuesto, perdón, sí. Pero también no solamente hablamos de la dirigencia política, estoy hablando de la dirigencia en general. La dirigencia empresaria también tiene que saber que tiene que hacer negocios en el Estado, pero en condiciones normales y racionales de acuerdo a cómo hace relaciones comerciales con otros sectores privados. Es decir, los famosos clubes de contratistas o proveedores del Estado desvirtúan lo que es la función del Estado como uno de los principales compradores y administradores de servicios. Por lo tanto, el sector privado tiene que ver al Estado no como un botín para hacer negocios, sino como un cliente más al cual tiene que prestarle el mejor servicio posible. Y la dirigencia sindical tiene que respetar y velar por el cumplimiento de las normas vigentes en materia de personal, pero que tiene que contribuir y participar en el proceso de capacitación y formación de recursos humanos. Es decir, concretamente, la dirigencia tiene que estar vinculada e integrada con la gestión del Estado, no reemplazando el funcionamiento del Estado, pero sí actuando para que ese Estado sea más eficiente y eficaz. Y la sociedad civil. La sociedad civil reclama del Estado, pero tiene que pedir rendición de cuentas. Por eso la gestión por resultado y la rendición de cuentas por resultado es un tema muy importante porque la sociedad civil no solamente tiene que ser una demandante de servicio por el Estado, sino que tiene que definirle y ayudarle al Estado a definir mejor su participación. Entonces, eso yo creo que es importante, el contexto de la relación de los agentes externos con el funcionamiento del Estado. Perdón, me extendí mucho. No, perfecto, pero le reformulo un poco la pregunta y me gustaría vincularlo, porque usted hoy dirige el posgrado en gerenciamiento por resultados y bueno, ya hizo alguna alusión, digamos. Si puede por ahí explicar de manera esquemática para una persona, digamos, no interiorizada en el tema, ¿qué representa esto de que la gestión, digamos, del presupuesto público no esté orientado a decir gastamos tanto, sino a alcanzamos tales y cuales resultados?
Porque usted también tiene experiencia en el área de modernización del Estado, esas reformas que hubo, varias reformas estructurales que hubo en la Argentina en los años 90. Pero bueno, el tema de la reforma del Estado siempre se está pensando cómo hacemos para tener un Estado, digamos, adecuado a estas circunstancias históricas. ¿Y cómo ve usted hoy al Estado argentino? ¿Le parece que está, digamos, que en esas áreas técnicas está, digamos, en general en sintonía con los desafíos que tiene el Estado para, digamos, que bueno, que tienen en el presente? ¿Y qué papel jugaría, ¿no?, la gestión por resultados en acometer esas tareas? Sí, primero quiero hacer una breve reflexión conceptual de qué entiendo por gestión por resultado. Gestión por resultado significa que la orientación de las instituciones públicas en su gestión tiene que estar orientada a solucionar los problemas de la gente y de la sociedad. Por ejemplo, no solamente quedarnos con que en un programa materno-infantil vamos a atender a tantos niños y tantas madres, sino cómo a través de los programas materno-infantil reducimos la tasa de mortalidad y morbilidad infantil. No solamente construir caminos, sino cómo la construcción de caminos y carreteras permite bajar los costos de transporte de personas y mercaderías de una zona a otra del país. En el caso de educación, no solamente cuántos alumnos vamos a atender, sino la calidad de la educación, el grado, el nivel de cobertura de la educación. Es decir, concretamente, No ir los más medios, sino los fines. allá. El presupuesto, lo que yo digo siempre es una relación insumo-producto. ¿Qué hago y cuánto me cuesta? Pero lo que hago tiene que estar vinculado a algo. Y lo que no, justamente la carencia del sistema de planificación en la mayoría de los países de América Latina, la reinstalación ahora paulatina, en nuestro país hay algunos casos interesantes. Acaba de salir el plan estratégico de la AFIP. Ahí está el plan agropecuario que está en el Congreso, el plan de desarrollo de hidrocarburos que también está en el Congreso. La planificación es lo que permite decir hacia dónde va el Estado. Es decir, el Estado tenía una visión muy encerrada en sí mismo. Yo tengo tal capacidad instalada, tal cantidad de recursos humanos, produzco estos bienes, presto estos servicios. Y muchas veces no se sientan a pensar, bueno, ¿y esto qué le interesa a la sociedad? ¿Esto es lo que demanda la sociedad? ¿Esto es lo que la ciudadanía quiere? Entonces, la gestión voluntaria está orientada, no es solamente un tema presupuestario, es un cambio del modelo de gestión, donde Excelente. hay que poner a los mecanismos de control no como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr una mayor eficiencia en la gestión pública. La pregunta es si están todos en condiciones, y eso es difícil de decir. El proceso que se está llevando a cabo, nosotros estamos en la oficina de presupuesto, quiero aclarar, no estoy haciendo marketing de la oficina de presupuesto, pero estamos haciendo estudios de evaluación de impacto de políticas, con algunos informes que se ha hecho sobre el tema de género, de niñez y adolescencia, y ahí creo que es un tema que es muy importante que se ha cometido en los últimos años. Lo que se llama en el presupuesto las políticas transversales. Porque tradicionalmente el presupuesto y la administración pública está Por organismo. por organismo, clasificada por organismo y organizada y por organismo. Pero hay políticas que son transversales, que cruzan organismos. El gobierno nacional tiene definidas 16 políticas transversales, de las cuales ha instrumentado a través del presupuesto. Ha instrumentado significa, ha hecho visualizar en el presupuesto de cómo se contribuye en las instituciones públicas al logro de la política de género, de discapacidad, de niñez y adolescencia, y en el presupuesto de 2022, que no fue aprobado, estaba incluida la política medio ambiente. ¿Qué significa? Ahí sí, en ese momento, estamos diciendo, estamos dando un salto cualitativo muy importante, porque estamos diciendo, a través de esas políticas, que es, por ejemplo, reducir la discriminación de género en cuanto a ocupación, en cuanto a salarios de las mujeres en relación a los hombres, lograr una mayor equidad en la ocupación de cargos públicos, etc. Eso se da a través de distintas instituciones, no es con el Ministerio Contribuye de la todo Mujer. al mismo fin. Inclusive se ha criticado en algunos casos, se ha dicho,
se ha gastado poco en el Ministerio de la Mujer, pero el Ministerio de la Mujer es el órgano rector. No, no es. La política es transversal. En todos los organismos tiene que ver con la equidad de género. El tema de discapacidad, de niños y adolescentes, el tema de educación, el tema de salud, el tema de agricultura con el tema alimentación. Es decir, hay una serie de aspectos. El tema de discapacidad. Son temas que cruzan horizontalmente. Por lo tanto, esta política que se está haciendo de introducir en el presupuesto las políticas transversales es el salto cualitativo más importante que se está dando para lograr una orientación de gestión por resultados y un presupuesto basado en resultados. En esos casos, en esos cuatro casos, sí se está logrando avances importantes. Yo creo que la medida que se van a ir instrumentando progresivamente otras políticas transversales, se va a lograr un salto cualitativo mayor. Bueno, justamente lo quería llevar al tema de las perspectivas, es decir, ¿qué ve en el futuro cercano en términos de, bueno, las disyuntivas que se pueden plantear, digamos, encrucijadas que va a tener Argentina en los próximos años? Y bueno, eso a la escala del país en general, si quiere hacer una reflexión, pero también en el ámbito específico, un poco ya lo anticipado, que usted ya ve que hay un proceso en curso. Pero bueno, si se quiere, nos quiere comentar cuáles son sus perspectivas para el futuro cercano de la Argentina respecto, bueno, no, al desarrollo económico y social del país. Es un poquito difícil en este momento en la actual coyuntura, porque realmente estamos en una situación, yo diría, bastante complicada, porque no solamente el tema del COVID que está terminando, pero que causó un cambio total en las prioridades y en el funcionamiento no solamente de la administración pública, sino de la sociedad en general, que ha dado lugar a un cambio de valores culturales bastante importante. Ahora tenemos el tema de la guerra o de esta situación bélica que no sabemos cuándo va a terminar y que nos impacta notablemente. El tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que se supone que se va a ser aprobado esta semana, en una hora más comienza a funcionar la Comisión de Presupuesto del Senado para tratar ese tema. Entonces, el grado de complejidad es muy grande, pero yo creo que hay algunas cosas que ya han venido sucediendo históricamente que debemos revisar. Por ejemplo, el cambio de gobierno. Hay una visión fundacional del sector de los niveles políticos en relación al sector público. Cada vez que hay un cambio de gobierno, se empieza como, no se toma en consideración los avances de gobiernos anteriores, sino que se empieza de cero. Se pierde mucho tiempo en tratar de construir aspectos que ya están definidos y tomados en cuenta. En primero, la visión es darle continuidad a la gestión del Estado, tomando en cuenta, desde el punto de vista técnico, los avances que se han alcanzado y lograr instrumentarlo y desarrollarlo. Creo que uno de los temas básicos que debe plantearse es reglas normativas básicas de tipo permanente. Así como políticas, aunque no estuvieron explícitamente señaladas, pero yo les mencionaba la política de energía atómica, la política de desarrollo agrícola, la política de desarrollo industrial, la política aeroespacial, han tenido éxito porque ha habido continuidad y ha habido sectores, no solamente del sector público, sino del sector privado, vinculados con esa área. Así debería, creo que en el futuro, encararse la acción de Argentina. Argentina es un país que tiene recursos naturales muy valiosos, que requiere evitar. Bueno, yo soy de Boca, pero que no todo sea River Boca. Dejar de lado, nosotros venimos históricamente unitarios y federales, radicales y conservadores, peronistas y anteperonistas. Yo creo que debemos ser por argentinos también. Sería bueno. Es decir, esa dualidad que tenemos que viene de nuestra de génesis de nuestra de nuestro país, también sirve para potenciar distintas posiciones, pero hay ciertos aspectos que deberían ser no discutibles, que son
aspectos que hacen a lograr una disminución notable de la regresividad en la distribución del ingreso, una mayor incorporación de sectores marginales de la sociedad a actividades productivas, una mayor eficiencia del sector privado, también del público. El público requiere un profundo proceso de transformación y eficientización, pero también el sector privado tiene que dejar de ser un sector prebendario, muchas veces prebendario del Estado. Hay sectores públicos que sean, sectores privados, perdón, que se han desarrollado en base al apoyo del Estado. Si uno ve otros países vecinos, ustedes ven que el sector privado tiene autonomía. Es decir, se relaciona con el sector público, tiene interrelaciones, por supuesto, con el sector público, pero tiene autonomía, no tiene una dependencia del sector público, como hay muchos sectores, grupos de sectores privados que tienen esa dependencia. Entonces, eficientizar el sector público, definir los roles del sector público y darle coherencia a través del tiempo, y lograr un sector privado que promueva, junto con el sector público, reducir esta regresiva distribución de ingresos, creo que son los desafíos que tenemos para los próximos años. Bueno, un poco ya se adelantó, pero digamos, si quiere hacer alguna a modo de cierre, justamente lo que le quería preguntar, pero digamos que desde el punto de vista de sus opciones morales, digamos, ¿cuál es la Argentina ideal que a usted le gustaría tener de acá a un tiempo vista? Ya, bueno, varias definiciones ya las dio, y esta cuestión de la sinergia positiva entre el sector privado y el sector público, no sé si quiere agregar algo así, sin más allá de las circunstancias actuales, ¿cuál es su visión, digamos, o cuál sería la sociedad argentina que a usted le gustaría ver de acá a un tiempo o en el futuro? A mí me gustaría ver una sociedad argentina donde existan posiciones ideológicas diferentes, sólidamente sustentadas, pero teniendo un elemento en común, todas ellas: el mejor bienestar para el país, el desarrollo armónico de nuestra sociedad, y lograr que se logre una mayor interrelación entre los niveles políticos, en los niveles gerenciales, niveles administrativos. Que el sector público no sea visto como un enemigo de la sociedad, sino como un intermediario en la sociedad, al servicio de la sociedad. Y que la sociedad considere que debe participar y mejorar la gestión pública, pero también tiene que responder a los desafíos que la sociedad le demanda. Entonces, yo lo que veo es que es feo dar ejemplos de otros países, ¿no? Pero permítanme dar un ejemplo de lo que vi hace unos días. En un país donde se dio un cambio, país vecino nuestro, donde se dio un cambio muy importante de visión ideológica del Estado y de la sociedad, Chile, donde el presidente saliente perdió la elección y le dio la apertura para que pueda conocer cómo funciona la administración pública, el sector público, donde hubo relacionamientos, donde hubo una relación de las nuevas autoridades con las anteriores autoridades, dando una continuidad a políticas. En Perú, por ejemplo, ha habido, no sé, 6 o 7 presidentes, ha habido muchos presidentes últimamente, y el presidente del Banco Central sigue siendo siempre el mismo. El ministro de Hacienda del gobierno de Chile era, en el gobierno anterior, presidente del Banco Central. Eso no significa que uno deja de considerar la visión ideológica que tiene sobre la sociedad, pero aprovechar los recursos humanos más capacitados para lograr una mejor, y aprovechar la sinergia que se da de los logros que se lograron en años anteriores. No somos fundacionales. Cuando nosotros comenzamos con la administración financiera, partimos de ver la situación actual. Pero ¿qué hicimos nosotros, además? No trajimos consultoras que nos
modernizar a la administración del Estado. Tomamos los funcionarios que estaban en las instituciones públicas y específicamente en la Secretaría de Hacienda y les dimos el desafío de que ellos tenían que participar con ayuda externa, pero ellos eran los responsables de llevar a cabo la reforma de la administración pública. Y demostraron que son capaces. Y muchos de ellos todavía siguen estando en la administración pública. Es decir, yo lo que digo es cambiar la continuidad. Continuidad en la diversidad. Con las ideologías que corresponden a las distintas corrientes ideológicas y políticas del país, que estén representadas en el momento oportuno y que la sociedad demande que sean conducidas por determinadas corrientes ideológicas. Pero no empezar de cero. No dejar de ser fundacionales. Eso es lo que espero de Argentina. Bueno, doctor Macón, muchísimas gracias por esta entrevista y por su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y hasta siempre. Bueno, encantado. Muchas gracias.